La pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de una ciudad ante tanta cantidad de gente que llegue al mismo tiempo? Obviamente, digo, yo si mañana, imagínate a Buenos Aires, digo, solamente la ciudad autónoma, ¿no? Olvídate de la provincia, del conurbano, le agregás 1 millón, 1.200.000 personas todas juntas, bueno, es posible que en algún momento pueda llegar a colapsar. Lo mismo que el aeropuerto aquí. Está previsto un sistema de arribo de vuelos con tan poco tiempo entre los vuelos, que bueno, que va a exigir realmente un gran esfuerzo durante varios días seguidos, por lo menos durante la primera ronda, ¿no? Donde van a estar los 32 equipos, para que funcione bien. Claro. Obviamente aquí los recursos existen, la intención de que salga todo bien y el no, digo, ahorrar en precisamente en utilizar esos recursos para tener la última tecnología, los últimos desarrollos, etcétera, existen. Pero bueno, es una, por supuesto, ¿no? Es un desafío enorme para todos.